pasó? ¿Cómo estamos todos mis brothers suscriptores? 33 suscriptores. Quiero decirles que les pido disculpas de antemano a todos los que han visto estos videos. Pues no pude subir video durante estos últimos días. Estuve bastante ocupado. Un proyecto personal, inscribí mi propia empresa con mi esposa y pues estamos trabajando fuertemente en eso. Y pues es una lástima pues que no pude subir video. Y pues cuántas veces pues voy a decir, ya todo el mundo se va a dar cuenta que soy nicaragüense. ¡Viva Nicaragua! Básicamente vamos a buscar cómo, quise hacer el video con todo lo que le dije, con invitado especial y todo, pero desgraciadamente yo grabo los videos desde el celular, creo que bien sabido, ¿verdad? Y no pude, se hizo la grabación, ¿verdad? En la videollamada, pero las aplicaciones que tengo no me permiten grabar el audio, entonces todo quedó de mudo y parece sino de mudo y todo, y quedó feo. Y ando buscando la manera de que poder encontrar una aplicación que me permita grabar los videos con audio, las videollamadas con audio. Y si ustedes tienen alguna, por favor, pásenmela. Pues básicamente quiero hablar de los cuartos de finales, lo que se nos viene. Un Ajax-Juve donde yo le he hecho un 65% de pasar a la Juventus. Un choque de juego, ¿verdad? Donde dos estilos de juego se van a enfrentar. Pero sabemos que el Ajax es un equipo muy joven, que si bien es cierto le puso un baile al Real Madrid, pero yo creo que la Juve tiene suficiente rodillo, suficiente ataque demoledor como para vencer una frágil defensa del Ajax. En el otro juego, Manchester City-Tottenham, yo he hecho un 55% a favor del Manchester City contra el Tottenham, porque los jugadores del Tottenham, el Tottenham no tiene mucho recambio, que digamos, si bien es cierto, tiene jugadores que pueden ser muy determinantes, pero Guardiola conoce bien al Tottenham y pues tiene más experiencia que Pochettino en estas circunstancias de la Champions, así que creo que me inclino un poco más por el Manchester City. En el otro partido que tenemos es un Porto-Liverpool. El Liverpool en el año pasado, otra vez en fase de eliminación directa, que creo que si no me equivoco fue cuartos de final o octavos de final, el Liverpool le tocó el año pasado jugar contra el Porto. Sí, creo que fue octavos de final. El Liverpool se libró fácilmente del Porto y muy probablemente pase lo mismo esta temporada. Y eso le va a permitir a Liverpool jugar con más libertad y más tranquilidad para que descansen todos sus jugadores. Y el Liverpool pueda pasar, ¿verdad? En el otro partido, Manchester United-Barcelona, ese partido lo veo complicado, porque los de Solskjaer se ha hecho un equipo bien fuerte y esperemos que para esa instancia de la competencia ya el Manchester United haya recuperado toda la enfermería para que jueguen titulares, para que Paul Pogba pueda hacer maravillas. Y pues recordemos pues de que el Barcelona, si bien es cierto un equipo fuerte y ahorita hizo un partido sasasasasasasasaso contra el Betis, donde Leo Messi se salió por completo, así como lo hizo con el Lyon. Increíble, Leo Messi, me rindo tus pies, so increíble, un crack, la verdad. Las cosas que ha todo el mundo te ovacionó y lo vamos a seguir haciendo hasta que el día que te muras. Si Messi está enchufadísimo, el Manchester United no tiene nada que hacer. Pero puede ser una venganza de aquella final que hubo, ¿verdad? De Champions, ahorita no recuerdo el año, luego me acordaré. Pero ahorita ese no es lo que importa, pero sí puede ser que el Manchester United pueda dar una sorpresita. Veo claro favorito que haya una final Juve-Liverpool o Juve-Barça, así la veo. A menos de que el Manchester City pues logre dar la sorpresa a la Juventus, que en teoría pues son los grandes favoritos que se vio desde el inicio de la temporada. Pero así lo veo, ¿verdad? ¿Cómo van a pasar? Van a ser un Juve City contra un Liverpool Barça. Y posteriormente pues creo que va a ser una Juve City, una Juve Barça o una Juve Liverpool. Pues porque realmente yo me inclino más a favor de Liverpool y creo que el Liverpool puede ganar la Champions. Eso pues todo, más tarde haremos otro video referente a todo lo que ha acontecido en esta noticia del fútbol, como que el Madrid ya ha hecho sus primeros movimientos, el Bayern quiere comprar a Gareth Bale, vender a Xavi, un montón de cosas que está pasando, como que el Madrid quiere comprar a Sadio Mané y muchas cosas más. Eso lo hablaremos después. No olviden suscribirse y darle like a este video, y este video fue patrocinado por Ocasa.